barrios, denunciando las mentiras de los barrios, por la calle del medio. El primero de estos defensores de derechos humanos que vamos a entrevistar es un personaje que ustedes lo han escuchado, ustedes lo han conocido a través del radar como tribuna y como tarima. Es Humberto Prado, director, fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones, un venezolano humilde, hecho a pulso, que conoce las cárceles por dentro y por fuera, que tiene un acercamiento vivencial y académico a esa problemática, que ha construido en nuestro país una institución llamada el Observatorio Venezolano de Prisiones, tan certera y tan eficiente que muchos otros países en América Latina y más allá de las fronteras de nuestro continente han sido replicadas porque han considerado que es una institución extremadamente útil, pertinente, socialmente pertinente. Sin embargo, acá en nuestro país, un luchador por los derechos humanos como Humberto Prado es visto por el poder, lamentablemente, como un adversario. Humberto, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios. ¿Cuál es el motivo de esta actividad? Ubícanos. Bueno, muchas gracias, Chugo, por la oportunidad que siempre tenemos en tu programa los defensores de derechos humanos y los defensores sociales. Hoy puntualmente simplemente es darle respuesta a tres señalamientos que han hecho desde el año 2013 hasta la presente fecha el actual ministro de Interior y Justicia y Paz, Mayor General Rodríguez Torres, donde primero me señalaba de haber yo estado en México con una reunión de activistas políticos y dos generales, y entonces tuve que llamar a la Organización Mundial contra la Tortura en Ginebra, porque efectivamente yo estuve en México, pero como ponente del informe anual contra la tortura de la OMCT y de defensores de la Federación Iberoamericana. Y estuve en una organización de derechos humanos en México DF, y entonces tuve que señalar incluso la página donde está reseñado y grabado mi participación. Después hizo otra rueda de prensa en el año 2014, en donde ya me saca de México y me metí en Washington, pero que yo era el director del Plan País. Y entonces le dije que efectivamente yo estuve en Washington en el mes de marzo, pero yo siempre voy en el mes de marzo y octubre, invitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a participar en las audiencias, en el periodo de audiencia, donde van todas las organizaciones de las Américas a presentar casos de violación de derechos humanos. Y bueno, después fui invitado por la Universidad George Washington y Georgetown, una actividad académica, para presentar el tema de Latinoamérica, el problema de Latinoamérica en las cárceles, invitado por el Plan País, que son los venezolanos, los muchachos venezolanos que estudian en las diferentes universidades de Estados Unidos, como Yale, como Columbia, como American University, Georgetown, George Washington, Texas. Y bueno, yo me sentí privilegiado en que me hayan invitado y les hablé de la situación de Venezuela, de la situación de Latinoamérica, y di las recomendaciones según lo que establece nuestra Constitución y los estándares internacionales, y me hicieron incluso un reconocimiento en el propio auditorio de la exposición que había realizado. Pero ellos siempre invitan a personas expertas en el área ambiental, de derechos humanos, en el área de educación, para mandar a Venezuela. Y que tú veas que otras personas a lo mejor se están estudiando allá y se olvidan de su país. Este grupo de venezolanos se concentra. Y bueno, yo participé en el año 2012 en ese Plan País, invitado por ellos, que es su organización. Después la hicieron en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y ahora la hicieron en Harvard, en la Universidad de Boston, en el año 2013. Entonces, ahora me saca de Washington y ahora me dice simplemente que es que yo soy un desestabilizador. Entonces, simplemente es como una obsesión que tiene con la organización y con mi persona, y que simplemente de esto se trata, de estar con las organizaciones que por lo menos conocen el trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones, y simplemente decirle a este señor, bueno, que está equivocado y que se busque mejores informaciones, y que si no, bueno, que vaya al observatorio, que ahí lo recibimos y le hablamos del trabajo que hemos hecho continuo y sostenidamente, y que si por lo menos nos hubiesen hecho caso un 5%, no tuviésemos la deprimente situación que tenemos hoy en día en las cárceles de Venezuela. Es decir, al gobierno le molesta que se diga la verdad de lo que está pasando en las cárceles venezolanas, y por eso quieren desacreditarte, agredirte o atemorizarte. Bueno, fíjate que ellos no atacan el mensaje, sino al cartero, ¿no? Y que simplemente
nosotros advertimos lo que estaba pasando en Santa Ana, que incluso se pudo conseguir que un muchacho llamara al radar de los barrios y dijera que ellos lo que querían era diálogo. En ese momento nada más habían dos muertos, Chugo, dos muertos. Y simplemente no quisieron dialogar porque eso era una orden de la ministra. Y bueno, después simplemente tuvieron que recoger 6 personas más muertas. Y entonces pienso que lamentablemente no hay de parte del Estado venezolano una política de apertura de oír, así sean las cosas que tú no quieras oír, pero son simplemente accesos que le dan a la sociedad civil para que por lo menos muestre su inquietud y su preocupación y digan lo que pueden estar ellos viendo que no ve el propio Estado venezolano, y que lamentablemente por la situación que se presenta hoy en día en las cárceles de Venezuela es lo que nosotros tenemos lamentablemente, y lo que seguimos haciendo y no lo vamos a dejar de hacer es seguir en contacto con la población reclusa, es seguir en contacto con los familiares de los diferentes reclusos, es seguir dándole acompañamiento a los familiares, a los diferentes organismos, para que no se los vacilen, como se dice vulgarmente, y para que no los peloteen, e interponer las acciones que tengamos que interponer y seguir llevando los casos a nivel del sistema interamericano y del sistema universal de los derechos humanos. Ese es el trabajo de los defensores de derechos humanos, no lo vamos a dejar de hacer simplemente por los señalamientos, así nos cueste lo que nos pueda costar, pero nos metimos en este rollo de meter a defender derechos humanos, y yo lo hago por una situación personal, porque lo viví en carne propia y es una cuestión de convicción. Esto no es una cuestión de que simplemente porque te da un escenario en un momento determinado, aunque no te da muchas amistades exquisitas, pero por lo menos te preocupa de las personas que nadie quiere, son los que menos tienen y son los más perseguidos, son los más amedrentados y son los más pobres de Venezuela. Ese es el trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ustedes han escuchado seguramente o han leído en las redes sociales algunas expresiones como, por ejemplo, bueno, ¿y por qué los barrios no protestan? ¿Y por qué los obreros no protestan? ¿Y por qué no se solidarizan con la protesta? Gracias al trabajo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se sabe que los barrios y los sectores populares sí protestan. Nada más que en el año 2013 hubo 4.410 protestas registradas, protestas sociales registradas por el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Vamos a conversar precisamente con uno de sus representantes. Muy buenos días, ¿tu nombre es? Marco Antonio Ponce, soy el coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Hermano, en la actual, primero ubícanos en el contexto, esta rueda de prensa sobre agresiones a defensores de los derechos humanos, ¿se ubica en qué contexto, de acuerdo a los registros que ustedes llevan? Sí, en Venezuela progresivamente la sociedad venezolana ha salido a las calles en los últimos años a exigir sus derechos, a exigir sus derechos de manera pacífica. Esta rueda de prensa se da en un contexto en el cual el gobierno venezolano y las instituciones vienen persiguiendo a todas las personas que piensan distinto y que lo hacen público. En el caso de las ONG, que vienen haciendo un trabajo histórico, un trabajo serio de sistematización, de documentación de las denuncias, de acompañamiento, pues han sufrido estas últimas semanas ataques por parte del Ministerio de Interior y Justicia, como han ocurrido en otros momentos. Entonces, en esta situación, nosotros como Movimiento de Derechos Humanos estamos dando una respuesta contundente frente a las autoridades y decirles que nosotros no vamos a dejar de hacer el trabajo que estamos haciendo, que estamos trabajando en coordinación todas las organizaciones para acompañar a las personas que más lo necesitan, que son los más pobres, los venezolanos, que a los que no se les garantizan sus derechos humanos. Fíjese, la criminalización de la protesta no tiene color político. El gobierno ha venido atacando y criminalizando a todas las personas que piensan distinto y que lo hacen público, sin ningún tipo de, independientemente de su tendencia política o su condición social. Tenemos personas privadas de libertad o con procedimientos judiciales, tanto sindicalistas, vecinos, estudiantes universitarios, campesinos, que son los que son, digamos, más afectados por el tema de la criminalización de esta política que ha venido judicializando lo que es un derecho humano, el derecho a la manifestación pacífica, y que en Venezuela pareciera que salir a la calle democráticamente y pacíficamente exigir los derechos es un delito. Fíjense que el 98% de las protestas en Venezuela son de carácter pacífico. Eso demuestra y revela históricamente cómo es el carácter del venezolano cuando sale a exigir, a pesar de las situaciones adversas, los venezolanos salen de manera pacífica a exigirle sus derechos al gobierno. Lamentablemente, las autoridades venezolanas no responden, principalmente en temas sociales. El 80% de la protesta en Venezuela es en orden social. ¿Esto es un problema de torpeza burocrática o, por el contrario, hay un patrón de promoción de la violencia por parte de quienes tienen en sus manos las palancas del poder? Sí, el gobierno venezolano ha venido implementando y creando una política para criminalizar
para sembrar terror en la población. Todas estas medidas son medidas coordinadas y engranadas desde todos los poderes en Venezuela. Debemos recordar que en Venezuela no hay independencia de poderes, es decir, todos los poderes están organizados para minimizar, para neutralizar a las demandas sociales. A los luchadores sociales, los vecinos, los campesinos son los que más sufren con esta política. Fíjese la sentencia del TCJ, es un castigo a la protesta social, porque quienes más protestan en Venezuela son los sectores populares, son los trabajadores, son los vecinos, son los damnificados, los familiares de los presos. En estos últimos meses hemos visto unas protestas donde los jóvenes universitarios han salido a la calle a expresar pacíficamente su manera de ver el mundo, su opinión, y lo que han recibido por parte de las autoridades ha sido represión, ha sido amedrentamiento, ha sido también mucha complicidad y coordinación con grupos paramilitares que han venido agrediendo y asesinando a jóvenes y a venezolanos en las calles cuando salen pacíficamente a exigir sus derechos. En la historia de Venezuela, este ha sido el año con el mayor número de protestas y ha sido el año con el mayor número de detenidos. Es decir, estas son unas protestas masivas, récord en la historia de Venezuela, un récord negativo que refleja cómo la democracia venezolana cada día está en riesgo. Vemos cómo el gobierno de Venezuela pareciera no importarle realmente el respeto a la Constitución y el respeto a la legislación nacional. Muchísimas gracias entonces a Marco Antonio Ponce, representante, coordinador nacional del Observatorio Venezolano de la Protesta Social, diciendo verdades, sencillamente diciendo verdades. Eso que en este país, al parecer, ser es delito de Estado. Denunciando las mentiras por la calle del medio.